Bienvenidos una vez más a su canal Faranduleros Boy. Señores, acaban de salir nuevas informaciones en el caso de David Ortiz. Esto es lo nuevo que él dice. Bueno, cuando el Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz declaró al periódico estadounidense The Boston Globe que cuando recibió la información del ex comisionado de la policía de Boston, Ed Davis, y el agente de la CIA, Rick Prado, sintió todo tipo de emociones, triste, confundido y enojado. Eso fue lo que él dijo al periódico Boston Globe en aquel momento. Ahora, señores, David Ortiz está dividido en un conflicto entre lo que sus investigadores le informaron a él y la investigación en la República Dominicana. Uno dice una cosa, otro dice otra, pero David Ortiz está en el medio del conflicto. Dijo aquí David Ortiz: yo acepto lo que Ed y Rick me han dicho, pero ¿cómo es que el sistema judicial dominicano, nadie me ha dicho que esto fue lo que pasó? Ha sido lo contrario, recorre el periódico. Eso fue lo que David le dijo al periódico, que él cree en la palabra de sus investigadores que él mismo contrató, Ed Davis y Rick Prado. Él dice que cree en ello, pero él dice que cómo es posible que el sistema dominicano, señores, no le habían informado lo que le dijo Ed Davis. Al contrario, le dijeron que fue una confusión. Por eso el hombre se mantiene en medio de un conflicto, mientras que el asesor de comunicaciones de David Ortiz agregó que David aprecia la minuciosidad del reporte de Ed Davis y espera que haya más acciones legales en la República Dominicana y en la Corte de los Estados Unidos para finalmente aclarar y responder sobre por qué esto le pasó a David. Yo le voy a decir algo, señores, por más vuelta que le demos a esto, siempre caemos en lo mismo. Tal vez ustedes dirán: pero farandulero, pero ya sabemos esto. Pero es que es imposible, señores, ya yo estoy entendiendo lo que David Ortiz está haciendo. David Ortiz no quiere que salga de su boca, que lo diga él, que fue César, señores, que le mandó a hacer ese atentado. Usted sabe lo grande que es tener un capo de enemigo, un enemigo declarado. Mire, Carlos Rubio todavía es la hora, César preso hace mucho tiempo, y Carlos Rubio no puede pisar terreno dominicano, señores, se lo van a lamber. Por eso el hombre no ha podido volver. Hasta que no le aseguren la seguridad, él no puede volver, señores. ¿Usted cree que es fácil tener un capo de enemigos? Eso es lo peor que hay. Pero miren la familia de Pablo Escobar, como tuvieron que irse para otro país a vivir, ¿Y tú crees que es fácil eso, Vivir así, escondido y mosca en todos lados. Entonces David Ortiz sabe en el fondo que fue César que lo mandó a hacer, pero él no quiere responsablemente decirlo de su boca. Por eso es que él está tan ansioso de que esto se aclarezca. Por eso pagó investigadores para que investiguen bien, porque él sabe que la justicia dominicana en ese tiempo, el PLD, lo estaba cubriendo. Y no eran allegados, él sabe todos los manejos, eran vecinos y de todo, señores. Y miren, para que ustedes vean, supuestamente esto salió en TikTok. Miren esta mujer. Fíjense bien, supuestamente esta es la mujer por cual David Ortiz aguantó ese pepazo. Vamos a ver lentamente este video que subieron en la red TikTok, con una música de fondo, por eso no la puedo poner, Estamos poniendo aquí las imágenes solamente. Supuestamente esta es la dama. Aquí se ve con César, también se ve con David Ortiz, aunque no se le ve la cara cuando está con David Ortiz. Parece que grabaron algo leve, rápido. Pero supuestamente, vuelvo y reitero, esto está circulando en la red TikTok y esto es lo que alegan. Entonces, analizando este video y uniendo los cabos de los investigadores privados de David Ortiz, donde ellos revelaron que posiblemente César Emilio Peralta se sintió irrespetado por David Ortiz por unas amigas. Tú sabes que los investigadores nunca van a tirar el suelo a David Ortiz, porque es que él es el que le está pagando su cuarto a ellos. No pueden decir: sí, fue por una mujer, David Ortiz le cogió una mujer a César, o César estaba enamorado de una mujer y ella quería con David Ortiz, o viceversa, lo que sea. Ellos nunca lo van a decir de esa manera. Miren cómo lo disfrazaron. Por una amiga, que incluso David Ortiz le regaló un dinero a esa supuesta amiga, que frecuentaban los clubes nocturnos de César Emilio Peralta. Una vieja amiga. Oigan cómo fue que los investigadores hicieron sus conclusiones ellos. Pero nunca tiraron la imagen de David por el suelo. No quieren decir que fue por una mujer, señores. Lo están disfrazando. Pero viendo este video, vuelvo y reitero, y analizando lo que dijeron los investigadores, no hay maná que buscar, señores. Estamos dando vuelta en círculo todos los días hablando de lo mismo. De ahí para allá ustedes deducen. Recuerden que en videos anteriores hablamos de la ex esposa de David Ortiz,
que cuando ella lanzó el tweet diciendo que ese problema podría haber sido por una supuesta relación que tenía David Ortiz en República Dominicana. Pero ella lo dijo hace mucho tiempo en un tweet también. ¿Y qué estamos esperando? Que David Ortiz diga de su boca, sí, fue por una mujer. Nunca lo van a decir porque es que su imagen es que está en juego, señores. Es su imagen que está en juego. David Ortiz le fue infiel a su esposa americana con otra relación que tenía aquí a oscura en República Dominicana. De ahí fue que vino el problema, señores. Ahora que estamos cayendo todo en sí, uniendo cabo, y esto es lo que es que no me da, o los cálculos no me dan para otra cosa que no sea eso, señores. Lamentablemente, hay muchas pruebas ahí. Por eso es que David Ortiz está presionando cada día más ahora la justicia dominicana, porque una dice una y la otra dice otra. Tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué enemigo tenía aquí David Ortiz? Excepto la supuesta rivalidad por una mujer entre César y David. No hay más nadie. ¿Quién le va a querer hacer daño a David? Eso es cotorra, señores. Diga que fue confundido. Se fue la cotorra que se inventó Jean Alay, el jefe de la policía de aquel entonces, para poder cubrir a César. Otra cosa, lo más grande del mundo, señores, es tener un compromiso con una gente. Usted sabiendo en el fondo que es una gente mala, culpable. Estoy hablando en el caso del comunicador Rafael Guerrero. Tengo que darle látigo todos los días a ese viejo charlatán. Debiste por lo menos entonces pagar la entrevista para que no tenga ese compromiso de estar defendiendo a un tipo violento, un tipo que le da lo mismo quitar una vida, señores. Es increíble como este señor mayor se presta esa charlatanería por el simple hecho de que le dieron una exclusividad a él. Yo le pregunté eso en un en vivo a Carlos Rubio y lo que me respondió fue que, bueno, a lo mejor fue que lo acomodó porque no hay de otra. ¿Cómo usted me dice a mí, viejo charlatán, de que le cogieron los cuartos a David Ortiz, que eso no fue así, que no hay prueba? ¿Y usted quiere más prueba de ahí, señores? La ex mujer de David Ortiz lo dijo hace mucho tiempo por un tweet que podría ser eso, una relación que tenía David aquí en el país. Los investigadores descubrieron que César se sintió irrespetado por David y ahora circula este video en las redes donde supuestamente, porque hasta yo no le veo la cara bien a esa mujer, supuestamente por esta fue la mujer del problema. ¿A quién le creo yo? Díganme ustedes. Dejen sus comentarios aquí debajo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que tú dices, papá? ¿Qué es lo que tú dices? La gente mía allá en la isla, playita, ¿qué es lo que tú dices? Sabe que tú eres mío con papel y de todo. Se te quiere de gratis. A los tigres de Villa Agrícola, que son míos. Dile que lo que es guardia. A toa con ellos. Y cuando caiga por ahí me tienen que hacer mi iglesia. No bulto. Nos chequeamos. Y dile a la borrico que te lleve al paso, que tú sabes que es lo que es. Ah, mira, también la tienda tuya favorita, guardia. La Philip Lane. ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? Malo ahí. Para que pague los biles. Que a ti te gusta esa vuelta. Mi gente, son míos todos. Nos chequeamos. Ya. Ok, yo que lo que dice, que lo que dice, mira el play allá atrás, mira el chiquito aquí, wey, Kevin, what's up? Con los tigres aquí. Con los tigres aquí haciendo paquetes, usted sabe todo. Ya. Me imagino que usted tiene que estar allí en Dial metiendo manos, rompiendo con todo. Estoy quillado, ya quiero acabar esta vaina para coger para allá. Ya yo no aguanto un día más ya esta vaina. Es más, está heavy, lo va a coger y se te cae acá. Thank you.